Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal. Amigos, estamos en otra cápsula de Café con Cine y bueno, nos fuimos a ver esta película eh, Victoria, una película de Alemania del director Sebastián Schipper, que es actor y apenas es la cuarta película que dirige. Lo vimos en un papel en Corre Lola Corre. Una película que dura dos horas. 15 minutos. Eh, dos horas 15 minutos. Y que es en tiempo real y que es un plano secuencia sin ningún truco. Sin ningún truco. No estamos con Berman que de repente tenía su... Que baja la cámara y ahí hace... O se va oscuro y demás. No, aquí tenemos un plano secuencia auténtico en las calles de Berlín, narrándonos la historia de una muchachita personificada por eh, la actriz Laya Costa. Una muchachita española que va en su bicicleta en las calles de Berlín, rumbo al trabajo y se encuentra con una pandemia. No, está en un antro. Está en un antro, perdón. Y se encuentra pues con cuatro chicos. Sí. Eh, a la hora de la salida, le son simpáticos y le dicen vamos a hacer una fiesta que es cumpleaños de uno y así empiezan las dos horas de esta película. La película ganó el Oso de Plata como contribución artística sobresaliente en Berlín. En Berlín. Eh, de los premios de cine europeo estuvo nominada a Mejor Película Director y Actriz y se llevó seis premios Lola, que son los premios de la Academia de Cine Alemán, Mejor peli, director, actor y actriz, música y fotografía. La película vale mucho la pena porque realmente es un auténtico tour de force armar una narración tan ágil porque tenemos persecuciones, tenemos desplazamientos, por Me las calles de Berlín. Me parece que es ágil después de la primera media hora, ¿no? Sí, claro. Tarda mucho en plantearse la película, ¿no? Pero una vez que ya agarró camino, si sí se convierte en un bañito de adrenalina siguiendo la pista de esta pandilla, eh, no vamos a platicar demasiado. Sí, pero que se meten en muchos problemas y eso lo intuye desde la primera escena, ¿no? Eh, con unas muy buenas actuaciones de Laia Costa y de Frederick Lau, que es su, su, su contraparte. La película nos habla de un amor loco, ¿no? Esta chica que no conoce a estos cuatro muchachos se mete en auténticos problemas y te das cuenta que es por la atracción que tiene por uno de ellos. A mí me parece que es una reflexión sobre la soledad y la busca de compañía. De porque muy al, in, muy al inicio de la película vemos a esta chica tratando de ligarse al bartender, invitándole un trago. Entonces también nos habla de una soledad y de un no quiero estar sola y hasta dónde, por no estar sola, estás dispuesta a meterte. En líos, ¿no? Pues es que se trata de una chica española viviendo en Berlín, en condiciones un tanto precarias, te alcanza Ajá. a insinuar la película, un sueldo muy bajo, como trabajadora en una cafetería. Eh, pero precisamente yo creo que el punto flaco de la película es ahí porque no entiendes, por más soledad, por más deseos de compañía que tengas, la capacidad y la irreflexión que tiene esta chica para meterse mm. en tantos problemas. Yo creo que lo plantea muy bien cuando le tira el can al bartender de esa manera. Sí, claro. O sea, sí, sí te das cuenta que está sola, que ella no... O sea, de irse a su casa, que extraña que no tiene amigos, que quizá le es muy difícil la relación con los alemanes, porque además no habla alemán, entonces se tiene que relacionar en inglés. A mí me podría pasar lo mismo, pero el único crimen que haría sería robarme unos condones de la farmacia. Y esta, esta tipa se va un poquito más lejos y de repente como que no te convencen mucho sus resoluciones. A Gaby sí, a mí no me parece. Pero aún así la película funciona, funciona y muy funciona bien. muy bien. Todo estudiante de cine la tiene que ver. Es una eh, eh, un gran ejemplo de cómo armar una película en un plano Del secuencia. El fotógrafo que es Sturla Brandt. Groblen. Groblen, mi alemán es bueno. Que a él fue dirigido el, el premio de Berlín porque precisamente es muy muy notable lo que hace con una cámara eternamente móvil. Eh, en la filmación evidentemente no hay rieles, no hay manera de que desplacen la cámara de otra forma que no sea en el hombro con un estabilizador de cámara, la cámara sube las escaleras, eh, baja elevadores, se eh, va a los techos, se eh, va a las calles y siempre tenemos eh, una estética muy uniforme. Además se hizo un ensayo y en el segundo ensayo quedó la película, además no tenían guión, que tenían 12 páginas eh, con las locaciones y las acciones lo que tenía que pasar entre los protagonistas claro. entonces casi este cómo se dice es muy eh, eh, a la y, y eso les funciona le da bien. muchísima frescura a la película la interacción entre los cinco personajes es, es verdaderamente buenísima. notable o sea, hay mucha química mucha mucha química entre los personajes en eh, por momentos me recuerdo un poquito a Correlo la corra por ese rollo sí. deportivo soy capaz de todo y bueno, vale mucho la pena. A los chavos les va a súper encantar. Es una película muy, muy dinámica, salvo muy la primera media Mi hora, atención, como bien dices. La la va creando muy bien. La narración lleva un buen ritmo en su progresión. Sí. Eso me encantó. Es, es muy progresiva. Tiene razón, Gaby. La primera parte puede estar un tanto lenta, pero agarra a Riel y vámonos. Y, y además, mí, uh -huh. la atmósfera también me gustó mucho porque se vuelve agobiante, como está filmada de noche, de repente es agobiante y te das cuenta que no hay escape posible claro. para muchos jóvenes, no solo eh, los de la película. No, no y el amanecer, vaya, es, es muy hermosa esa transición de toda una filmación en oscuridad al amanecer. Vale mucho la pena la película. A mí no me dejó del todo convencido porque siento que a la historia le falta un poquito más. Pero no tengo ningún, ningún pero en cuestiones técnicas, realmente es un, un, un gran trabajo. Y definitivamente se va a hablar mucho de esta historia de esta chica locada, sola y desesperada en las calles de Berlín. O sea, ahí tienen la que yo creo es nuestra mejor recomendación de esta semana, sí, Victoria, película también. alemana. Esperemos que muy pronto esté en cartelera.